Buenas. A ver, espera, que este sí, está entrando todo bien. A ver. Pues nada, vamos a seguir jugando. A la vez. Ahí va, otra vez el eco. Se va a colar. Me voy a acabar volviendo loca con las configuraciones de sonido, entre los cascos, entre el micro, entre cuando la tablet, entre no, que para una cosa la tengo con audio, que para otras no. Vale, vale, voy a poner un huevo de caos. Y he cogido tu arma favorita, el cañón. Vamos a ver si caos, termino de subir a caos. A ver, vamos a ir quitando cosas. Las extremas. Nada, aquí soy una mandada. Uy, mira, que viene una puertecita de caos. Nada más empezar. No, debería de haber cogido el de que cuando te tiras bombas te potencias ataque. Uy, mira, aquí, Nyx. Está cumplido. Sí. Iba a haber venido Eleazar, pero como iréis, hubo una pequeña nevada en Madrid, no sé si os enterasteis, y por un motivo que se puede adivinar, no pudo venir. Pero podéis leerla junto a Eva Zid y Kitsune en un especial de Hades que han hecho en Anahit. Sí. Y bueno, las podéis también leer en general. Qué graciosa la bombita esta, que este le he dirigido. Sí, porque he cogido. Luego el especial va a hacer un 83% de más de daño. Sí.
Sí. Vale. Vale, un momento. Vale, no. Vale, no, es que no. Vale, algo, vale, vale, amigo, vale, es que tenía el volumen súper bajo. Ah, bueno. Vale, esperad un momento que ahora que, vale, es que tengo, prueba a hablar, Kele. All intensive. Vale, ¿Es ahora? vale, sí, es que, claro, como no puedo tener una configuración de sonido personalizada para cada cosa que hago, entonces tengo que estar cambiándole todo el rato y se me olvida comprobar que las cosas van bien. Y diciéndome cómo va la cosa, eso y que también tengo que tener un equilibrio de no quedarme yo sorda como me está pasando ahora mismo. Por el juego, porque es ahora está todo muy alto. Bueno, si es ahora puedes cambiar el volumen. Sí, a ver. Dile cómo se me oye en general. Hola, hola. Pues el audio está entrando. A ver. Vale, un momento. Voy a hacer comprobación. Estáis haciendo. Gracias por la raid, pero justamente Gracias por estamos la raid. teniendo mogollón de problemas técnicos que vamos a comprobar. Dice que se me oye casi nada. Pues. Vale, me estoy escuchando a mí misma. Hola, Isagur. ¿Y sí que me medio escucho? Vale, ahora me escucho más alto. Dark, ahora va guay. Es que. Gracias por seguirnos, Isaku87. Jo, no pasa, jo, no pasa nada. Re gracias por esa raíz. Albacecol. Vale, Y mucha gente, muchas gracias por quedaros. sí, a ver, Ahora ahora. debería escucharse bien, porque me está escuchando a mí misma en el directo. Es que no me pongo el audio del directo porque si no me vuelvo loca con la cacofonía. Sí. Justo yo he tenido también, Alba, un montón de problemas técnicos. Un abrazo re fuerte y espero que se resolvieran. Estoy adelantada. Sí, es que con ese tienes que estar más cerca de la piedra grande. Se me escucha. Genial. Gracias, Alba. A ver, el proyectil. Ay. Sí, lo de tener que reiniciar streaming te entiendo muchísimo, Alba. Me ocurría un montonazo antes. Mi solución fue cambiarme a OBS. A ver, el láser está bien para tipo jefes estáticos y demás. Sí. Sí, la verdad es que está ahí poniéndome ojitos al proyecto del cristalino. Pues a por ello. También puede ser que yo hablo muy alto y quedar por hablar muy. Vale. Vamos a intentar el ego. Sí, a ver, espera, que me acabo de salir a cambiar el volumen y no sé si ha sido la mejor idea. Se ha quedado de la pantalla, no te preocupes, no Sí. estás. También ayuda el hecho de que yo hablo bastante alto ¡No! comparado a ti. No, no, no. Espera, aún no te han tocado.
Por suerte ya no tienes lo de las. Lo de que cuando se mueren se cae una bomba, porque sí que sería un Erebo muy peligroso. Vamos a probar el Erebo. Te ponemos gatitos maullantes. Son así de asquerosos. Ole, 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 ole. Un aplauso, un aplauso. Ole, ole. No, no estoy aplaudiendo ahora porque tengo las manos ocupadas, pero ole. Espero que no estés conduciendo. No estoy conduciendo. Tengo el carné. No tengo carné, no tengo coche. ¿Cómo voy a conducir? Ahora mismo estoy. No sé si se me escucha comer porque me estoy comiendo una mandarina ahora. Estoy muy triste porque las mandarinas están dejando de estar buenas. Ah, ya no estarán fuera de temporada, supongo. Sí, de hecho en teoría llevan fuera de temporada un mes, pero yo estoy ignorándolo muy fuertemente. Es una decisión del concilio que tú vas a ignorar. Madre mía, vas a salir de aquí con mazo vida máxima, lo cual está guay. Ahí sí, no, voy a salir. No quería tirar ahí el especial, pero bueno, me vales. Pero eso, no aplaudáis mientras conduzcáis, por favor. Ese Que comentario eso es un... se me va a quedar grabado en la vida. Hazte una taza de eso. O si Merchandising. conducís y queréis aplaudir, os vais a tipo una gasolinera o a una zona de descanso y aplaudís ahí. Se podría investigar un merchandising de si conduzcas no aplaudas o algo así. Sí, si no lo han hecho ya alguien, hay que ser rápidos. Estoy aquí motivadísima, matando a todo Dios y no es de matar, es de aguantar. Sí, no, pero de todas formas tienes que matar para que no te maten a Sí. ti. Muchas gracias por pasarte, Albacecoli, y de verdad, muchas gracias por la raid. Hiper gracias. Gracias. Dios mío, qué manía con la llavecita. Venga, vamos a cogerla. Madre mía, así tengo la vida a tope casi. Con el acelerón de Poseidón, pegarle bien cerca porque es un acelerón que hace bastante, bastante pupi. Especialmente con bosses. Bueno, pues no, ahora lo probaré. A veces sale Hermes con acelerones extras que viene muy bien junto con el as de Poseidón. Pues mira quién me acaba de salir. Ahí está, pues te lo digo. Y también Afrodita te viene bien en el especial. O Afrodita o Artemisa. Uf, voy a Da lo mismo. cogerme el negocio ¿Lo vas a coger extra. negocio extra? Vale. Sí. Voy a cogerme a Afrodita. Así te sale un especial así potentorro. No, pero puedo No. tirar dado. Sí, tira, tira dado porque su especial vale bastante la Estándar. pena. No, pero un vitalidad inagotable aquí. Me parece curioso, me Sí. parece jugoso. Sí, a estas alturas viene fetén. A ver, mi hermana toca a Lecto.
¿Dónde estás? Aquí. Ah, aquí estás. Entre cambio de fase y cambio de fase, cuando esté subido a lo de la inmunidad, prepárale los lastres. Ay, cierto que tengo láseres. Se me había olvidado. Ahí. El Gently Reminder tiene los láseres. Esto es como cuando me empeñaba con jugar con Pharah en el Overwatch. Y era en plan de que puedes volar, Darkor. Todo el rato. Creo que Overwatch habré hecho el tutorial y ya está, porque nunca llegué a pillar el juego. Y cuando estaba esos fines gratuitos, mi ordenador no aguantaba ni el LOL. Uf, pues estoy ahora intentando cogerle el gusto a jugar con Ashe, bueno, practicando con ella, y cuando toca dar asco, pues me cojo yo un rack y ya está. Que me pongo porque ya tengo todo subido a tope. Puedes ponerte Zeus para el estándar o Artemisa para el especial. Me voy a poner a Zeus y luego me miro a Artemisa. Genial. Lo digo porque el estándar va a hacer alegrías. Soy yo, Garthus es el mejor de reto, no vi el Mass Effect. No he jugado al Mass Effect, así que no te puedo Yo decir. tampoco, pero el consenso es sí. Uf, Aunque que no sé si tengo. Garrus es estrictamente un perro. Es un saltamontes. Hola, Chum Hum, ¿qué tal? No sé. Buena. Sí, es un saltamontes y hace una cosa rara con la boca lengua que vibra. Ah, ya entiendo por qué gusta. ¡Es Perro. correcto! ¡Sí! ¡Ese tipo de cosas! Anda. Estamos en horario infantil. Y también por su flamante personalidad y su brutal lealtad, tengo entendido, pero la lengua que vibra es algo que no me esperaba. Sí. ¡Anda! ¿En qué cosas se fijan los diseñadores de Mass Effect para poner a sus especies? He tirado un dado para Vale, ver si me sí. salen para ac dos acelerones extra. Ole, 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 es que se. ¡Puf! Uf, tengo un martillo delante, pero es que tengo Eurídice, que es que no hay. Pilla tu Eurídice, el martillo te saldrá más adelante. Porque es que sobre todo quiero terminar de sacar adelante Eurídice, pero siempre me sale con el pesado de Orfeo. Por fin me sale sola. ¡Let's go! Al fin. Le puedes dar ahí la ambrosia. Sí. Anda, Y indica ahora. sorpresa, ¿no? Depende del contexto, pero sí. Refrescante. ¿Qué vas a pillar ¿qué vas a pillar? ¿La mermelada? Ah, no, el néctar he cogido. Ah, vale, sí, es que te iba a decir, a lo mejor te renta bien el néctar para cuando te salga Zeus, que te salga, que vas a ir un ataque más tocho. Madre mía, lo del Ernie va a ser una masacre. Sí. Hashtag sí. Si te sale el estándar bien, con dos acelerones extra y con el laser, qué bueno. Esto va a estar increíble. Me resulta muy deportivas las gorgonas porque se van a la lava pero no se mueren. Ya. Es lo que tiene volar. Pero bueno, el láser le ha entrado eso como agua. Sí, guau, como consiga combinarles para meter escarcha y luego conseguir la explosión de escarcha. La fantasía, padre. Aquí está Zeus.
Ay, estaba pensando que echaba mucho de menos a estos. Ahí va, aquí hay mucha gente. Que creo que nunca había hecho esto así. Ah, sí, este es lo que va a hacer cuando salta, va a mandar una onda. Lo que se recomienda normalmente es cuando justo vaya a caer el otro, invocar a Meg para darles a los dos a la vez. Porque Meg les quita la barra de escudo bastante. Bueno, pero eso es si tienes prisa, tampoco es una cosa que tengas que hacer sí o sí. La cosa es que luego también se me olvida que tengo a Meg, cosas así. Ah, pues ya se ha muerto. A ver. Porque sí, la roca se puede morir en el aire. Dale un dadiño porque estamos buscando el estándar. Sí. Aquí estás, estandietar. Bien épico, es que qué bonito, qué bonito. Tiene que ser una de mis builds preferidas esta. O sea, que es que le estoy empezando a coger el gustillo al cañón. Bajo tu guía. Bajo mi guía y bajo todo el Discord de speedrunning de la vez. Ya, pero tú eres la que hace la traducción y haces aquí la síntesis del conocimiento. Sí. Yo soy la de la revisión literaria, por así decirlo. Pero señor, no sé ya cuándo le voy a disparar. Ya que el saltimbanqui, qué mal me cae. Es que deja de saltar, válgame. Voy a cultivar el oro, pues el martillo, pero de cabeza. Que llevo bastante oro además. A ver, así a lo mejor cosillas que nos gustaría ver es buscador de objetivos, el cohete o incluso recámara delta. Pero bueno, te pueden salir un montón de cosas más. También podría salir el de... No sé si en español también se llama de cluster. Bueno, o bomba triple, eso también va guay. Saltimbanqui con poquísima de vida para molestar. Vale, recámara delta o bomba triple. Yo me quedaría con recámara delta porque si te olvidas de recargar. Sí. Está ahí de meter, pero es que me toca Lerni. Métete a tienda porque tienes bastante dinero, pero bastante. Y que puede estar de meter también. Puede estar de no, meter. Pero puede estar. Le puedes meter una granada. No hay una granada, no. No. Es decir, le podías meter una granada al acelerón, pero no. Le puedes meter un descarga electrostática. Ya vamos bien. Voy a cogerme esto. Madre mía. Sí, que sobra. It's free real estate. Encima, con negocio extra vas a estar ahí. Venga, dinero, venga, dinero, venga, dinero. En el Estija vas a estar nadando en oro. Pero bueno, llega el Ernie. Puedes hacer disparar a la vez, eso también va a ayudar bastante a que baje de vida. Y es por eso, o sea, es casi por esta build por la que se coge a... Ahí va, que le puedo esta matar ya. De Lerni. Sí. Por eso se coge, porque las balas del estándar de Zeus podría pillar a casi tres cosas a la vez. Y en la versión normal es más difícil pillar a las mini cabecitas juntas. Porque hay mucho más espacio. Tengo que tirar una especial por algún lado. Sí. Y es que además se están comportando súper bien las cabezas pequeñas porque hay un modo de cabezas pequeñas que no me gusta que yo llamo cabeza torticulis. Ah, sí, cuando se enrollan sobre sí mismas, como sí, en plan serpiente a punto de lanzar un picotazo. Exacto. Porque tienes que meterte en la lava y es un coñazo. Eso o empezar a tirar con el arrojadizo. Ya, que si no tienes a Atenea es una mierda. Vale, muy bien. Vamos a cogernos a Artemisa. Ay, qué bonito, el chibi. Ay, por Dios, qué cookie. Es super cookie, is the cutest. Es
para cogerla ahí de los mofletes y hacerla ahí. Y luego probablemente acabar transformada en un animal y ser cazada por ella. Pero bueno, merece la pena. Super worth it. Encima te queda aún un néctar, así que si nos la encontramos pronto, hay posibilidades de un... Esto es a mala leche. Elegir entre Artemisa o Martillo. A ver, Artemisa te puede ser... Estás tanto... Este es el segundo martillo. Tanto Artemisa como el martillo te podrían seguir saliendo, así que elige. Pinto, pinto, gorgorito. Voy a tirar a Artemisa. Guay. Porque ya nos han salido los dos Hermes. Ese sería el segundo martillo que te va a salir a lo largo del Elíseo. Así que nada. Y si no pillas el martillo, más seguro que también te salga en Estigia. Y con esta señal estamos buscando pues el especial. Y si no, el que aumenta la probabilidad de críticos. O incluso fuego supresor. Pero bueno, para las gentes del chat, en media hora en Steam se liberan como 500 demos del Games Festival. Uf, ese puño mortífero increíble. Sí, es que está ahí el favor poniendo ojitos. Pero el especial lo vas a usar más que el favor y hace bastante más daño. Sí, es que es lo que estaba pensando, que a estas alturas de la vida tengo el especial chetadísimo. Sí. O sea, porque tienes que pensar que el especial va a ir con el bono de caos. Sí. Son las demos esas que has mencionado de... que Steam, ¿sabes? A veces hace los Summer Game Festival o los Autumn Game Festival, pues ahora sí. En febrero va a sacar, o sea, ahora lo que es en media hora va a sacar otro de este festival de juegos, que salen como 500 demos que tuvieron vale. que proponer a Steam en diciembre del año pasado, y luego creo que va a haber otro en julio, por lo que dice la página de Steam. Bueno, voy a coger el cofre porque me interesa la oscuridad. Sí, iba sobradísima. Sí, y nada, me ha tocado ahí un martillito, así que voy a ir a por él. Genial. Ay, qué bonito. Podría ser 111 o 3. Te darían con los números romanos. ¡Uy! Un punto de pesca. Son griegos, son griegos. Ay, la verdad, son griegos, no romanos. Bueno, griegos romanos son todos humanos. Ay, mientras vivieron, columnas construyeron. Señor. Que estoy mezclando historia del arte con señoras bien. Porque está a punto de decir señoras, bien señoras, tete. Señor del escudo, me cae mal. Sí. Cohete bomba. Que no le tengo. ¡No, ven! ¡Let's go! Pilla, 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 pilla. O sea, es... Yo he ido porque lo tengo marcado como que me falta. Del augurio. Vas a descubrir... Eso significa que no lo has cogido nunca. No. O si lo has... Vas a descubrir el poder de un cohete con crítico. ¡Oh! Madre mía. Ya no tengo lo ¿Vas? De... Ah, no, sí tengo lo del año, daño de área. O sea, el cohete también hace daño de... Sí, no, me refiero a lo de... coger... Claro. Vale. No es un área. O sea, va en línea recta, pero aún así sigue recibiendo el bono. Porque... Si lo das muy muy cerca del enemigo, te sigue explotando a ti. Y esto pavo se va. Que vas. No sé si tirar dadito. Si no te llama nada, tira, porque ya tenemos casi la vil hecha.
Me voy a coger el llamamiento porque no deja de salirme. Pues ya está, míralo. Viene bien para... Puedes o subirlo a tope para hacer bastante daño o puedes ir gastándolo poco a poco en peleas de bosses para que en ese rango de tiempo no te ataquen. Dios mío. Estás notando el poder, ¿no? Sí, me subo el ataque Vale. centelleante. Sí. Vale, y me voy a ver a Patroclo. Exacto. Y la cosa es, a ver si en alguna otra tienda encuentras más granadas, que seguro que también encontrarás en el Estigia, para subirte especialmente el acelerón y el especial. Son los que requieren. Los que van a agradecer una subida de nivel. Hola, foráneo. Hola, loco. Pues me voy a coger lo de infligir más daño así, para ir Sí. mamadísima. Yo lo que quiero es Va, vamos a ir. tirarle ambrosías a Patroclo para terminarlo de subir. Que no para ya. Pero... ya veo que no. Uf, lo he tirado muy mal esto. Está bien. Ah, que no te habías Esto muerto. ahora imagínate con cinco cohetes. Cinco cohetes que si los que si pegas el cohetazo muy cerca del boss significa que se come cinco cohetes. Con o con mucho daño de Afrodita o con probabilidad de crítico de Artemisa. Suena bien. Voy a ir Yo al una cosa juicio. que... Va, sí, dale al que quiera. Yo una cosa que hacía tiempo a... Me acuerdo de la pelea del Erni. Me cargaba Afrodita a tope para cargarme cualquiera de las fases, la primera o la segunda, porque hacía el daño justo para que cambiara de fase. Uf, me voy a coger lo de juicio omnibulado. Dale, ven. Porque quiero ver si hago lo de tirar a tope. Afrodita y que no te haga daño. O Afrodita cuando va, cuando ella hace el daño. No sé, el otro este que hay de en un juicio de dioses, lanzar el llamamiento ¡Hostia, superior. sí! ¡Hostia, sí! Yo es que paso de... Me parece un logro súper raro, no lo he hecho. Si lo he hecho ha sido ¿Qué de puro es? rebote. Ostras, estaba pensando, digo, joder, claro, mi problema es que me voy a quedar sin enemigos. No, porque se van regenerando. ¡Ojo! Que ha encontrado un agujero en el combate. Y farmeando. Vale, bueno. Venga. ¡Mierda! ¡Me he equivocado! Bueno, Pues Meg se puede no. recuperar en un, en una fuente Sí, de no, estas. si va a tope, Y pues te quedan no. 3 usos, va bien de usos. Pues no me ha Tienes salido. Pues no me ha salido el otro. para Hernández. De nada. No lo sé. Es que no, yo es que ese logro no lo encuentro sentido. Tienes aún un uso para Hernández y Fernández. Si te metes a los minibosses por cualquier razón de Estigia, para uno de los minibosses y luego para el boss final. Para la pequeña alimaña de las narices. Sí. Bueno, yo es que con la limaña no suelo dar a Meg porque es muy escurridiza. Pues Y no me aún... ha saltado el loro. Qué raro. No, no entiendo este loro. Yo tampoco lo entiendo. Es que por Voy a eso paso de tirar. él. Yo que paso de él. Cogerme a la desesperación. Vale. Y vamos a ir a la caronte. A ver si sale. ¿Qué ha Ah, bueno. salido?
Mira a ver si Fuerza Arrolladora te vendría muy bien. Porque la cosa es que Fuerza Arrolladora te da un... Bueno, no te ha salido. Tormenta Eléctrica te ayuda a pillar la legendaria. Pero Fuerza Arrolladora, tú estás usando ahora bastante el llamamiento. Es que justo cuando se termina el llamamiento tienes una bonificación de daño. En todo. Oligui, a mí me tan demasiado. Y luego Sara Martínez, vamos en esa sala a bailar, que tú lo haces fenomenal, tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, suave, suave. ¿En dónde tienes más problemas? Nebilink. El que ¿Cuál? te digo, Fuerza Arrolladora. Vale. Durante 15 segundos tienes una bonificación de daño el 22% en todo, después de usar el llamamiento. No importa si utilizas un trocito pequeño o uno grande. Ah, no, no, Kinoax no está jugando. Está Darkor a los mandos y yo soy Kele, que estoy a la comentación. Chipicho, Hernández y Fernández. El tonto y el más tonto. Increíble. Increíble, me. Llego al penúltimo boss, o sea, este. A duras penas, a veces ya con muy poca vida. El truco está en el modo Dios que puedes activar y desactivar en cualquier momento y con el que estoy jugando yo. No voy a Exacto. ocultarme. Y ocultarse de eso es tontería. A la mierda el torete. No pasa nada, Sara, no pasa nada. Cero, cero dramas. Y ya estaría. Sobre todo porque el juego puede, luego se complica todo lo que tú quieras, entonces tener o dejar de tener el modo Dios al final es como, te da un poco igual. Dice Nebilimic que también juega en ese modo. A ver. Vale, Es entonces Nebil. ¿Le yo. estás viendo con Eris? Con el cañón de Eris. Te va a limpiar las cosas súper rápido. Vas a hacer un montón de pupa. Y el acelerón se dedica a hacer pupa. Pierde la panceta esa para hacer daño con él. Ay, tarde. Bueno, cero dramas. Cero dramas porque te puede volver a salir en el este. Ah, que no tenía completada la entrada de la Estigia. Pues ahí está. Luego también está encontrar la combinación que más te guste de arma. Claro. Voy a coger la nada. Pues anda, pues a mí me mola dar puñetazos. Esta build funciona prácticamente igual de bien con puños de Demeter. Porque la cosa, te dedicas a pegar puños rápidos con Zeus para limpiar. Y cuando lo tienes a tope, utilizas el puño de Demeter, especialmente con los bosses, para hacer una cantidad loquísima. Y mientras el dash de Poseidón se dedica a hacer bastante daño. Por sí solo. Es cierto que el de Atenea, si vas bajo de vida, te puede venir mejor por ser más defensivo. A mí una cosa que me ocurre con los puños es que voy un poquito pollo sin cabeza. Ah, yo también. De hecho, iba a sugerir que ahora en la siguiente build, pues me sacrificaré y cogeré los puños para hacer una demostración de build. Que me han envenenado, yo también, sí. ¿Qué había que mejorar? ¿Acelerón o cómo? Yo ahí mejoraría el acelerón. ¿Ves el subidón de hacer 49 a 70? Yo lo metería Sí, al sí. acelerón. Zeus Demeter, no. Los puños de Demeter
con, o sea, con Zeus, o sea, puño, respecto a Demeter, Zeus en el estándar, yo metería o Afrodita o Artemisa en el especial. Luego en el acelerón metes a Poseidón. Y luego en el conjuro puedes hacer, como estamos haciendo aquí, que es Demeter. O puedes intentar pillarte el de Poseidón para poder desbloquearte Tormenta Marina. Pero eso ya es secundario. Ole, ha sido la segunda, ¿no? Sí. Ole. A ver. Uf, un reflejito de relámpago. Sí, dale. Pues A no creo, ¿no? coger. Ay, quería coger la. Bueno, ahora cojo la otra granada. Vale, descarga electrostática o tiro el dado. Mete la descarga. ¿Subir al especial o tiro dado? Sube al especial, sí. Súbele del 1 al 3, dale, que dale cañita. Uy, me sobra para. ¡Ostras! ¡Tres duales así! ¡Por la cara! Con claridad cristalina conseguirías que el jefe siempre, final siempre se comiera el láser. Y con proyectil cristalino lo que conseguirías es dos lásers a precio de uno. Creo que la claridad cristalina le voy a pillar mejor. Gracias por seguirnos, Antonellars. Estoy por irme de sobrada y meterme en las dos cámaras que no tienen boss a conseguir más dinero y. Dale. Ya que nos Porque te la. quedan muy poquito para pillarte ya lo. Nos Estoy. vas viendo esa luz y Sí, de por eso. eso. Vamos aquí mamadísimas. Pero lo que te salgan los tres estos a la vez me pareció increíble. Sí. Y de repente veo eso brillando mucho y yo, ¿qué pasa? ¿Cuántas notificaciones hay aquí? Será a por la tita de meter. Bueno, no es la abuela. Dios, es que me he leído Wicked, el libro. No lo hagáis. Sí, el musical En el. puede que esté bien, pero el libro es una basura. Ah, vale, voy a decir yo en el bueno, en el mal sentido, ya había pues en el malo. Está. No es que esté mal escrito, es que no tiene ningún sentido nada de la historia. De hecho, me lo terminé por terminarlo por orgullo. Joder. Peli de Wicked.
Ah, no, no había oído de Wicked. Pero ¿es peli peli o como Hamilton que han puesto una cámara en el escenario y se han puesto a grabar? Bien, pues no sé si tirar dado, el último que me queda. Tirado, aunque no sé qué más es interesante te puede salir de esta señora. A ver, bueno, te puede salir en el que una cosa relacionada con el. No, el Te ha de... salido voluntad, ¿verdad? Yo pillaría eso. Sí. Porque es lo que... Porque es muy fácil que me quede sin eso. Y pues o cojo a Hermes o me cojo a Poseidón. Pilla Decisiones. Poseidón, a ver si te sale el disparo espejismo. Si te sale la dupla con Artemisa. Y podemos tener las dos cosas. Nah. No ha podido ser. Me quedaría con alguna de las dos épicas. Voy a coger el oleaje turbulento. Lo mismo, quieres dejar de mirar. Sí, porque van a haber Neville. spoilers. Sí, sobre todo a la que vuelva a la morada. Dios mío, esto es una bestialidad de daño. Es que, Dios mío, es que esto es ilegal, el daño que estoy haciendo. Ah, vale, entonces, no pasa. Sí, a ver, yo lo digo más porque ahora se van desencadenando cosas de historia. Ole, ya salió. Es que estaba mirando otra cosa porque soy una payasa. Me he puesto, he retuiteado una cosa mal, me han respondido el tweet y luego la borra. ¿Por qué soy tan así? ¿Qué nos queda? Pues venga, ahora que nos diga Neville Kim que Will quiere de puños. Eso es. ¿Qué necesitas?
del tema. O sea, no, no te. Bueno, es que a lo mejor no tiene tampoco los furropuños desbloqueados. Pero bueno, Talos y Demeter, los dos pueden meter tremendos golpes de buena manera. Y lo bueno de los puños del aspecto de Zagreo es que tienen un cierto porcentaje de evasión. Así que te puede dar cierta defensa. Que luego puedes darle más amor a. Con una de las bendiciones de Hermes. Se está escuchando bajar la persona. No tienes nada desbloqueado para ellos, pues entonces solo tienen los de Zagreb. Vale, pues nos vamos con... Con Zagreb. Sí. También. Vamos a terminar de comprar cosas para la cantina. ¿Tienes ya todo subido a tope? ¿De qué? De todas las armas. No, las armas las tengo que ir subiendo poco a poco. Ah, vale, bueno. A ver, ¿qué dice? Tampoco dice mucho. Lo hace aprovechar y beber agua. Eso, se me hidratan. Yo también me voy a hidratar ahora mismo. ¿Qué llevan las croquetas? Lo Pues lo que tú que quieras. sí. Una cosa que descubrí literalmente hace 2 semanas es que en mi casa no se hacen croquetas de cocido. O sea, las croquetas de cocido eran algo extraño para mí hasta que las vi en Twitter. Ha sido engañada todo este tiempo. He sido engañado desde, o sea, que sabía que las de mi casa eran de pollo y a veces de jamón, pero claro. Cuando ve a la gente decir, ¡guau! Me ha sobrado cocido, mis nuevas croquetas voy a hacer. Con cara de ¿qué? ¿Qué croquetas con garbanzos? ¿Cómo? También dice Nevilimi que también lleva amor. Exacto, llevan también amor y mucha paciencia. Vale, a ver, mi recomendación es decir, lo voy a hacer con aspecto de Zarrio. Por verlo. Uf, sí, de setas también. Pero el aspecto de Talos a mí me parece una cosa chetísima. Básicamente porque hace esto, que te los atrae y te dejas de tonterías de tener que andar persiguiéndoles. Pero vamos con el aspecto de Zarrio. Que la gracia del aspecto de Zagreo es que te da un 15, en su nivel máximo te da un 15% de evasión. Es decir, que te va a dar un ataque y hace Zagreo como una multiplicación oculta de cuerpos, te hace no. La animación es parecida a eso. Y aquí pues haces lo que tú quieras. Sí. Luego también otra cosa a tener en cuenta es desbloquear recuerdos. Porque, por ejemplo, yo jugaba mucho al principio con el plume, con este de Dusa, porque Lo que parece. te soltaban vida. Voy a ponerme esto porque quiero a ver si termino de subir a caos. Lo que ya Vale. no sé es si me va a dar para meterme con calor 16. A ver, ¿qué te puedes meter? Bueno, es que plaza apretada a lo mejor a ponerte 7 minutos Con 7 de puedo, cada. voy bien. Bueno. Eso. Lo de paquete de beneficios a lo mejor. Sí. Y unas horas extraordinarias.
que hace que 20% de velocidad. Fíjate que También te ya. puedes meter o el impuesto revolucionario. A ver si puedes con lo de, Vamos a quitar la Palestina. Venga. A lo mejor morimos estrepitosamente y esta demostración de la build queda un poco más rana, pero bueno. pero todo se anda. Sobre todo porque estoy acostumbrado a usar los puños de Talo. Vas a estar muy triste cuando hagas el gancho y no traigan a Ya. nada. Cuidado con ello. Vale, a ver. Pues tenemos un especial. Ajá. Que el puño gélido ese está bastante bien. Y el acelerón también pinta bonito. Y un proyectil cristalino así, de gratis. Los Bueno. proyectiles. Sí. We love a proyectil cristalino. Y ya empezamos Aquí mal con lo podríamos bonito. intentar hacer una build del BAE. Uf, sí, podría ser. Uf, sí, ya estoy sufriendo porque no les engancho. Pero bueno, hace daño a distancia. Sobreviviré con eso. La metadona. Pero. ¿Por qué nos acercáis? No son tus puños, viejo Gris. No es tu puño, viejo Gris. Voy a tirar a vida. Vale. Que prefiero tener siempre mucha vida. Y me tengo que acordar de que tengo un proyectil cristalino precioso. Que simplifica mucho la vida. Aquí está el resto de gente de la fiesta. Y eso, para el dúo bonito solo necesitamos dos ingredientes que son Atenea y Ares. Me he pillado lo que no sabía que podría pillar nunca en el Animal Crossing, una atracción de tazas giratorias. Estoy living. Es cierto que no puedo hacer la broma de fui un domingo a la calle a los coches de choque, pero. Pero serán las tazas locas. Desde las tazas locas, es que lo voy a estar vibing. Menos mal que he esquivado ahí a tiempo. ¿Cómo hacemos lo de los cristalinos asesinos? Pues pillar el láser de. Proyectil cristalino de Demeter. Es una bendición. Exacto. Exacto, Claro, es una de las bendiciones que es te puede dar. que es hasta que no vences la primera vez al papi, no te sale, no tienes opción de que te salga Demeter, creo. Yo Que. creo que es que eso también, porque a mí no me salió hasta que vencía a papi. Claro, entonces es como. Es algo a tener en cuenta. Bien, Y eso. si quieres hacer una build de centrarte en los cristales, que guau, qué cookie es ese juego, yo te recomendaría más usar la espada de Poseidón, porque le da un bono de daño a lo que es el arrojadizo, lo cual viene hiper bien. O si no, pues utilizar también la lanza de Aquiles. Y con el arreón, todos los siguientes cuatro ataques reciben bonos de daño. Lo cual parece muy temerosa, pero. Una build con cristales asesinos es muy factible y puede hacer mucha. Bueno, tenemos enemigo Poseidón ahora, que lleva siendo hora de sacar bendición.
Vale. Acelerón. A ver, si queremos hacer lo de la build del BAE, yo dejaría el acelerón libre porque va a venir mejor el acelerón de Atenea. Y el favor puede hacer bastante pupa, o si no, tesoro marino y farmeas. Yo me guardaría los dados. Vale, pues prefiero el. No, es que el favor no me gusta nada, el de Poseidón. Ah, Porque sí, obvio. no tienes control. Acabo de ir campanita de pescar. Exacto. Ay, te ha salido un néctar. Que no ¿Sí? siempre te suele salir. De hecho, no No. sabía que pensara. Y luego, en vez de saber eso, yo creo que he jugado un poquito y no he llegado a pillar apenas nada. Yo que le he metido muchas horas. Le he metido muchas horas, también me he estado viendo muchos vídeos y eso. ¿Has llegado ya a las 300 o todavía no? Lo voy a mirar, pero tengo que estar relativamente cerca. Es que le está metiendo menos esta. Sí. Estas semanas. Sí, yo el 50, sí, el 90% de las cosas que sé las sé porque me las va archivando Kele. Te digo, llevo 302. Que claro, esta semana lo que ha pasado es que en la Switch Online tenían como un tiempo de prueba gratuito del Death Cells y le metí un poquito caña. Ah, pensaba que ibas a decir del Chris Tales que se había retrasado, pero Y ya ahora. está. No, 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 sale en julio de este año. Sí, pero Saltó la que. nota de prensa hace 2 días y que sale en Sí. julio. Sí, ¿Dónde jugarás? eso lo vi. Yo es que estoy probando la demo y no me termino de convencer. Bueno, No yo sé. estaba compradísima. Entre el diseño este de cuento que queda súper bien, que se mueve súper bien, y el tema de pasado, presente, futuro, digo, aquí hay tema del que quema. Sí, a mí me llama muchísimo la atención, pero. Uf. Pues si no te llama, pues eso. A ver. Sí, no sé. A ver cómo salen los controles luego. Sí. Mucho texto, mazo vida tenéis vosotros. Pero bueno, tengo ahí una puertita de caos. Mío, qué pesadito que eres. Estoy por tirarte a mí. Vale, a ver. ¿Qué tenemos? Otro asaltante. Corte remoto viene muy bien con Talos. Pero no tenemos a Talos, tenemos a Bueno, Zarreo. Talos. A ver, si vas justo de vida y sabes cuadrarlo bien, el corte de drenador te puede salvar muchísimo. Así como recomendación. Creo que voy a coger corte de drenador. Sí, porque te viene bien para el tema de defensa. Y a ver qué nos cuenta Caos. Me resulta un poco injusto que diga esto de no, te lo estoy dando sin esperar nada a cambio, pero porque tú como jugadora yo estoy esperando tener un iconito cookie. Quiero tu emoji. Y lo quiero ya. Pero Zagre lo hace porque es buen chaval. O 55 de vida y no dar nada, o no dar el arrojadizo, que eso es fácil, y tengo el especial con un 60% de daño. Tienen buena pinta.
Creo que me voy a hacer lo del no tirar arrojadizo. Sí, para el especial guay. Porque no me gusta lo de no ver las recompensas. Lo hice una vez y fue como nunca más. Uy, ya Nada. lo hago por el puro meme. Por las risas, por los cajas. Venga, a ver qué tenemos con Zeus. Bueno, un tema es si te pegan mucho y vas con poca vida, meterte todas las venganzas posibles es una buena estrategia porque cada vez que te den van a recibir ellos daño. Pueden recibir bastante. Y una venganza que mezcla muy bien al ataque y la defensa es Rodelo Sagrada. Es la venganza de Atenea. Porque te sale un escudo reflectante. Bueno, el puño fulgurio está ahí. Es que la verdad es que me llaman todas. Eso, métete la venganza que es tan Sí. épica. Así vamos viendo. Voy a coger algo de vida. Que vamos bien. Y me voy a subir la venganza. Ahí va. Ahí había. Y si nos encontramos, nos faltaría un ataque de Zeus, un ataque de Ares. Y podríamos pillar la dupla de Ares y Zeus, que lo que hace es que si tienes venganza se te activan solas, sin necesidad de que te hagan daño. Cada X tiempo. Venga, que no puedo tirar el arrojadizo. Me he acordado O a sea, tiempo. puedes tirarlo, pero te hace un poquito de daño. Aunque estés bajísimo de vida y tengas lo de caos. No, no te Una. mueres. No No te te mueres mueres. porque hubo una vez que me lo puse en el estándar. Con el. ¡Ay! ¡Error! Pensando de, buah, si hago acelerado no contará. Sí, sí cuenta. Fue un poco de. Bueno, a ver si me muero de una vez. Y acabamos con esta tortura. Bueno, no está siendo el festival del daño. Y de hecho me he comido bastante, pero bueno. Pero bueno, no has perdido un desafío. Entonces, intentar sacar al BAE, hemos dicho. Pues ahí vamos. Al BAE y luego a Atenea. Luego también es interesante ir jugando con los recuerdos de los distintos dioses para decir y subirlos, que no garantizan al 100% que te toque el dios. Pero aumenta las posibilidades y te garantiza de que tengas una de esta épica. Y yo todavía tengo lo de caos que no puedo tirar. No, aún no puedes tirar el láser. Así es, recuperando vidita. Poco a poco. Sí, ya lo sé, Zarril. Por eso estás recuperando vida con el especial. Pero es que este no colabora para morirse y ponerse en la. Sí, todo que toca. Señor, haga el favor. ¿Será posible que me vaya a tocar semejante montón de guano? Sí, yo, si no me mando por la lava, mejor. No pisar la lava, es imposible. El suelo es lava. Literalmente. Es que no sé de poder usar el. Arrojadizo en condiciones. Ya te queda poco. ¿Cuánto te queda este combate? Sí. Es que cuando tienen. Ahí, quiero le hacer 900 de daño a las armaduras con el acelerado. No sé vivir sin esa bendición del martillo.
está. Me voy a ver a Carrante, que tengo dineros, y el otro no, no me interesa tampoco mucho. Vamos a Zeus. Uf, llamamiento de Zeus. Sí, sí, el llamamiento. Vale, también para la dupla con Ares, así que sí, Sí, dale. la estaba revisando. A ver, aquí. Sí. Me lo voy a subir así de gratis y vamos a curarnos. Y venga, el bae. Olé. ¡Ay! Bueno. Ah, pero no sabía que la podía petrificar la gorgona. Sí, refleja su propio ataque, se petrifica. Ah, digo, ya se ha muerto. Digo, se ha muerto, pero sigue sonando la música de combate. ¿Qué necesito para la dupla? Pues maleficio de la agonía, del dolor. O sea, necesita su ataque. Yo iría por el estándar. Sí. Un estándar épico. Go, go, Sí, go. sí. Sí. Y qué bien. Venga, Eurídice sin Sin Morfeo. otra opción. Néctar. A saco. Sí, bien. Ay, por fin ya la tengo a tope, Eurídice. Ay, qué cookie, el icono. Ya, es que me gusta un montón. Néctar, habíamos dicho. Porque así te da más probabilidades de si te encuentras a Zeus o Ares, que te dé la dupla. Y supongo que ya veremos en el... toda la palabra mágica. En el Elíseo ya veremos a Atenea. De la cual, aunque el acelerón va a ser bastante clave en hacer mucha pupa, pero necesitamos primero el especial para desbloquear la dupla. Se dieron cuenta que estaba un poco roto que el acelerón pudiera desbloquear la dupla y dijeron, píllate otra cosa, campeón. Porque es una dupla muy rota. Final misericordioso. La de final misericordioso que hacía. Cualquier ataque que refleje también aplica condena. Ah, normal. Entiendes cosas. Eso significa que con si tienes el acelerón de Atenea y final misericordioso, cada vez que reflejes o pases con el acelerón al lado del boss, le estás metiendo condena. Es. Vamos a ir a ver Eso a sería. Caronte. Sí, a ver qué nos sale. Un punto de pesca para empezar. Pero eso está increíble. Uy, qué bien voy de tiempo. Es que con siete minutos tienes de sobra y seguro que has sumado bastante en Tártaro. Venga, aquí está carácter vengativo. Ahí está. Vas a ver el poder de las venganzas. Y encima tienes el de pillárseles y el de Zeus en épica, ¿verdad? Vas a hacerte daño, pa. Ay, qué bonito. Qué bonito es cuando salen las cosas. Madre mía. Estás notando el poder, ¿verdad? Sí. Si quieres pillar otros dioses con venganza, solo hay cinco que tengan habilidades de venganza, que son Zeus, Ares, Atenea, que ya lo hemos dicho, Deméter,
Y me falta, espera, y Afrodita. Es decir, no me falta algo, Afrodita. Ni Poseidón, ni Artemisa tiene venganza. Mira, las tortículas ahí, le ha dado bien. Hermes tampoco, pero tiene un bonificador de evasión que te puede ayudar bastante. Porque también se suma a la evasión que te da los puños. Me he vuelto a equivocar, de botón. Binder. Perdón. A ver, no me sea rancia. What the fuck? Ay, no, no puedo. No, ¿por quién íbamos a ir ahora? Atenea. Atenea. Segundo de Atenea. No, no se ha comprado nada. Que ahora vamos un poco justillos de dinero. Se voy a sacar dados. Sí, o no. ¿Has sacado? Ultra Cursed. Oh, no. Bueno, puedes sacar los láseres. Tristeza de cosas que me están saliendo. Ya, ¿eh? No se podría animar un poco la cosa. Ay, qué bonito que se haya tirado por la flecha. En tu entusiasmo. Qué bonito es cuando se mueren solos. Sí. Guarda, bueno. Sí, no voy a coger nada. Vale, 40. Vale. Uf, un caronte o un juicio doble. A ver, la. ¿El juicio doble qué es? Demeter y Ares. A ver, es saltarnos la tienda, pero es que no tenemos dinero para pillar bendiciones la tienda. Y nos podría salir de. Pues venga, un juicio de doble. Ares lo de que nos. De que hay un retardo en la maldición, pero que hace un porcentaje mayor de daño. Eso nos puede venir ahora bien. Estoy hablando a quién voy a coger. Creo que voy a coger a Demeter, porque los círculos de frío destrozan mucho. Sí. ¿Un cultivo insólito merece la pena? ¿Cuál va a dar? A dos. Podría valer. Ahora es a ver a quién da. Dale, a ver qué nos sale. Venganza celestial y favor de Zeus. ¡Ojo! Vamos a tener una venganza en heroica. Ojito y pestaña. Los rayos van a hacer daño. Con, recordemos, carácter vengativo. Así que de la nada, a lo mejor, rayo. Sí. No, no te regeneres. Voy a tirar rayo. Que me estoy muriendo yo y no me gusta. Ay, ¿y tú de dónde sales?
estaba timidillo. Hola, sí, señor, por favor. Esto ha sido justo. Ha estado tenso. A ver qué nos sale. Acelerón. Métele un dado, a ver si sale el que digo. El que digo, solo uno. Porque el acelerón es... Infortunio ciego. Fortuna o ciego, frenesí de sangre. No, cualquiera de los dos. Creo que el frenesí de sangre, vamos a probarlo. Vale, y Atenea, con jefe. Va a ser. Ah, no. Vale, Va a ser nos... la bola de las narices. Encima esta es la que se mueve. Sí, le voy a tirar a Meg en cuanto ahí estás fuera. ¿Cómo, cómo me Porque tienes que...? está la cosa regular. ¡Ah! Mierda, casi. Casi evito que se regeneren. Ya, es que cuando te quedas tan cerca de que no se regeneren, pero se regeneran, es bastante bolis. Vale, necesitamos especial. Puño divino, hemos dicho. Exacto, puño divino. Vamos por él. Hermes Suárez. Ares. Para ver si podemos pillar final misericordioso. Y Vale. tenemos dados de sobra, así que... Vale, y me voy a morir, pero empiezo a tirar Está bien. de especiales. Bah, no, vamos. Pues, No. bueno, son arqueros. Con los especiales les reflejas el daño. Cuando te lo Sí, dan. no, y luego también es que tengo en. Si les mato con el especial, pues me regenerarán 3 de vida. Si no, sale mi co. Esto ha ido a hacer daño. Vamos bien. Vale. Final misericordioso. Eso es lo que queremos. A eso hemos venido. Y luego, luego si nos sale Ares más adelante, pillar sentencia tangente vendría también igual. Pero bueno. No, nuestro novio. El novio. Que no había salido aún, creo. No, en esta run no. Pues ahí está. Voy a ganar, no lo sé, porque están muy pesados. Bueno, por ahora vas más bien. Y en caso de empate te sigue dando el corazón. Ranada o dinero. Voy a tirar a ranada. Sí. Que no hay más de dinero.
Joder, madre mía, los gatitos de mierda. Sí, oh, son horribles. Venga, ¿qué subimos? Yo subiría a la condena. Sí. No sé cuánto queda para la tienda. Ahí está Patroclo. Sí. Que no sé cuánto queda para la tienda, para ver si nos sale también el acelerón de Atenea. Que es el verdadero cherry on top para que la dupla sea destructora. Sí. Vamos a Patroclo. Me parece muy bien que. Ah, venga. Que te tengo que dar ambrosías. Que me parece muy bien que te des besitos con tu novio, pero quiero hablar contigo. Sí. Ahí está. Me ha descargado una demo que no sabía que tenía hype hasta ahora, que es sobre un juego de castores. Y han traducido Timberpunk por Leña Punk. Vete a la tienda. Tenemos sí. dinero sobra. A ver si nos sale a tener. Sí. Y martillo de 900 de armadura. Aquí está Atenea. Acelerón. Acelerón. Sí. Acelerón. En insulta, además. Arsa alegría, vamos a flipar palabra. Venga, a por Chippy Chop. A por Chippy Chop. Ah, no, les he enganchado los dos. Bueno. Ay, no, soy imbécil, ya. Tenían. Ah, no he caído tenían en eso. Tenían la barra, el escudo, sí. Ha sido de repente, no, si les he hecho 2500 de daño porque hay tan poca vida. ¿Lo ves cómo está apareciendo todo el rato la espadita? Sí. Esa es la marca de final misericordioso. Porque le estás haciendo... te estás paseando. Y simplemente con pasearte con el acelerón de Atenea, estás haciendo bastante daño. Y a ver si en Estigia nos aparece Ares con sentencia tajante, que nunca me sale el nombre, porque sube el daño de condena como mínimo 60%, lo cual es una test. Pero bueno, ahí están. No gusta, nos camela. Contando que en Estigia vamos a tener ya la venganza de Zeus en heroico, lo cual... Sí, es lo que iba a ver. Wow, es que tienes tantas fuentes de daño. Sí, porque a la mínima que entres en una de las dungeons estas del Estigia ya se te sube. Entonces aquí no está. No, Ares ya le he gastado. No lo puedo sí, usar. Pues pillar aquí. A lo mejor pillarte o huesitos o la bellota. Para más tema de defensa. La bellota que hacía... Los primeros 5 golpes en un jefe final no te hacen daño. En un jefe. No, creo que me voy a coger a huesitos. Y vamos sobradísimas de tiempo. Me voy a ir a por dinero. No he mirado que hay abajo, pero no está Ares. ¿No ha salido Ares en ningún lado? No he mirado abajo si hay algo, pero no. Ah, vale. Iba a decir yo, porque si no, tristeza. De todas formas, vamos guay.
Mira, llevamos dos duplas, ya es de... Es potente, sí. Y dos duplas de las buenas. Al veneno no, que es lo peor. Está ni hola ni hostias. Ha empezado a disparar en cuanto ha aparecido. Madre mía, los modales. Qué mal educado. La gente no saluda. ¡Oh, qué bonito! Instala demo. Métele. ¿Lo ves? Que una demo pese 185 megas, lo entiendo. Que me pese 2 gigas. ¿Qué te estás bajando? Una demo de los de Steam Festival que se llama Dolph Romantic. Que a lo mejor a ti te gusta porque es. Es de. Como lo llaman. Peaceful Building Strategy. Sí, está Ares a 450. Vamos a tener que farmear aquí mucho. ¿Hay alguno de dinero? Le acabo de coger, así que me he metido a Hermes. A Hermes. Para ver si, yo qué sé, no conseguimos... ¿Algún negocio extra y te metes en los restos de las, sí, de las tiendas? ¿Ya has visto así alguna otra cosa interesante? Estoy dándole una vuelta ahora. Pero es que hay como 500 demos. Cierto que te ponen un... viendo lo que tienes tú en... tienen un recomendado para ti. También me han puesto un Rancho Simulator. De Realistic Multiplayer Agriculture. Cuidado ahí. No, 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 no. Me han puesto uno de ligar de chavalitas en el Instituto Animu que parecía tener medio mecánica de... ¡Oh! Tres acelerón, por favor. Evasión grandiosa también va bien, pero tres acelerones, hostias. Me han puesto en uno que me podría gustar, una de ligar con chavalitas de instituto. Ok. Que no, que no, Jesucristo, que ya puede tener un giro extraño, pero LOL, ¿no? Ay, uno de gestionar planetas. Ha sonado muy animal, lo siento porque me tenga a tope. Hago mucho estos sonidos de animales. No, Dios, ese reactivo. Vale, creo que voy a tener ya para el BAE. Sí, yo creo que sí. Bueno, tiene que salir ahora la cosa. Sí, ya tengo para Ares. Genial, a ver si sale, bueno, cuando te salgas de aquí. Tienes dados de sobra para ver si te sale sentencia tajante. Si es que... Sí, es que eso lo estaba viendo también. Me he puesto en modo señora de guarda llave, pa, pa, pa. Y nos ha salido toda la primera. Lo nunca he visto. Sí, a ver, es que a ver aquí todo el veneno del mundo. No tengo los juegos del bundle. Bueno, tengo hasta el 9. Hay 6 días para jugarse las demos y darles un voltio. Que yo tengo juegos del anterior Game Festival que... Tipo Spiritfarer y el Jave. Qué ojo. El Jave a mí me llamó la atención hasta que vi que eran heteros y ya me dejó de llamar la atención. Ay. Es que claro, son pareja. Recarga más de la barra divina. Sí. Va guay. Guay, guay, guay.
O hay uno que va a ser de gestión planetaria, que va a ser una descarga brutal, así pa. A ver. Mira, No poder hacerme sentencia. parre. Sentencia tajante a la primera. En solita. Exacto. Eso es lo que quería. Eso te va a venir muy bien para el final misericordioso. Nos ha sobrado 6 dados. ¿Por qué supe? ¿Vas a hacerte No, alguna más? no. No vamos a tentar a la suerte, que vamos bien, Exacto. pero tampoco vamos a fliparnos. Ni que fuéramos señores. Vamos a ver qué tal. Pero eso, el Que yo Harden. tengo. Yo las tengo todas conmigo, de que esto va a salir. Divino no lo siguiente. Sí. Eso, el Javel lo miré porque estaba en el Game Pass, pero es que es eso. Lo Este tiene pinta. de... ¡Oh! No me lo puedo creer. Casi Tengo no que mandar entra. esto a Jolote. Que está de Una demo. streaming. Es que esto está relacionado con el Game Festival. Una demo, imagínate, Nuclear Throne protagonizado por un ajolote con pistolas. Uf. Dios mío. ¿Entiendes por qué me he puesto así? ¿Pero cuándo le han hecho un juego sin autorización al ajolote? Buah, es que se lo voy a pasar. Buah. Sí, está de streaming. Así que ahora, a la que Cuando lo terminemos. cuando salga de stream, voy a decir, ¡toma! Sí, no, ahora cuando Que encima. terminemos, nos vamos de excursión Sí. para allá. Que aunque no Ah, puedo sí. soltar Raid. ¿No puedes soltar? Ah, no. ¿No puedes No, soltar? sí, es decir, por poder puedo, pero yo qué sé, no sé, es Psicolote el canal. Entonces, hace Es cierto, falta. se lo soltamos en directo para ver su reacción. Hostias, qué mente más cósmica, Darko. Sí, ay, me Yo, morío. yo. Bueno, tenemos Sí, tres. sí es. Te ha saltado frenesí de sangre. Tienes un 30% más de daño. El circulito eso que tienes abajo es el frenesí de sangre, que es una de las bendiciones de Ares que pillamos al principio. Sí, voy mamadísima. Vas remamadísima. Recuerda que tienes acelerones extra. Ah, digo, no he activado los. No, no me he Eso es colocado bien. porque justo No lo me he has pillado colocado. en cambio de. Pero se está subiendo la llamada a tope. Ya no va a cambiar más de fase, así que. Bueno, pues esto ya estaría. Toma ya, es que pim pam pum. Y así te haces una de puños con venganza, con Ares, con Atenea, con todo lo bueno. Con todo lo bueno, Jaquito Magro. Top Magro. Y calor 16, con lo cual desvelo una nueva estatua de huesitos. Let's go. La siguiente es calor 32, que entiendo que estás ¡Jaja! a ¡No! cola. El siguiente calor es 32 para huesitos. Eso se vinieron ahí muy arriba. Ay. Es que es exactamente el puto Nuclear Throne con un ajolote. Es que con un descaro me cago en la leche. Pero este se lo va a streamear, vamos. Mira que bien está mi novio. No me lo. Oh, Dios mío, Darkor. Si digo lo que estoy pensando ahora mismo, me meten en. A lo mejor me meten en la cárcel, pero. Han descubierto quién es el me punto. Ah. Ahora Pero. miro las noticias. A ver.
Si estás sonando cosas extrañas es que estás bebiendo agua y a Ah, veces se vale. queda un poco extraño. Sí, ese es el pitorrito que hace como un poco de Ah, succión. vale. Ese no estoy invocando Cthulhu. Vale. Es horrible lo de subir, que no tenía todavía desbloqueada a Nyx para darle ambrosías. Ya Muertos. puedes, al fin. Sí, bueno, voy bien de ambrosías. Los augurios. No, lo de la emboscada que no me sale. De la bendición. Faltan pues cosas del arco, de la lanza y aprender a tocar. ¿A ti te Ya, salió? pero ¿Tú has me aprendido a...? salió, sí, mucho, hay que darle mucho, 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 mucho y... Pero cuando digo mucho es mucho. ¡Ay, qué cookies! Pero tipo, ¿ha habido alguna persona que intentando hacer la misión de una, es decir, de estar dándole? Dándole, 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 dándole. Y dijo que al menos 2 orillas. Solo dándole al este. Hola, Vitru. Buenas. Pero eso que sí, que el siguiente es 32. Ni nada, ni ¿Qué un hace? augurio, ni nada. Dale medio augurio, aunque sea. Medio augurio. ¡Juego! Medio augurio, aunque sea. Me voy a seguir mirando. Me he quedado tonta con la maravilla. Ay, uno de así de desierto que está muy muy bien montado. Juegos de mal rollo. Pues no, voy a salir para acá. Y nos vamos a ir a ver al ajolote. Exacto, vénganse. Voy a poner por el chat. Sí, ¿puedes poner tus enlaces? Puedo poner el arroba. He puesto el arroba, es lo que he puesto, pero si no lo pongo así por Twitch. Sí, pon a ver. Sí, Ala. puedo poner perfectamente. Vénganse a donde los ajolotes. Se está Guay. haciendo la jugación. Vale, pues venga, vamos a ir para allá. A ver. Y nada, pues nada, gracias por pasaros y estar por aquí. Y poco más, y no sé Más. cuánto más aguantaremos con esta serie. Ya le queda poquito. Sí. Voy a ver si termino de conseguir los iconitos cookies, que creo que ya tengo desbloqueados a todos. Y ya estaría. Y nada. Ah, Pues miren, nada. miren Pues eso. redes sociales para siguientes directos. Sí. Esta noche no hay Overwatch. Y creo que vuelve mañana ahí a las 4 stream, que lo hace Azka de juego sorpresa. Así Oh. que nada, pues gracias por pasaros y hasta el próximo día.